25. Good morning, everybody. Today is 1st December 2020. Today we are working in the workbook, okay? Please take out your workbook. Take out this book. Take out your workbook. Here, we have workbook number 3, okay? Page number 27, please. 27. Let's make a look about the exercise in our text, okay? Vamos a, saque su cuaderno, saque su libro, el workbook, página 27, y va a sacar red pencil o red color, ¿ok? Vamos a corregir o vamos a poner vistos en el ejercicio que ayer habíamos visto, ¿ok? We have listen, write, and match. Listen, write, and match. Ok, let me share the screen. Okay. Let me share the screen with the page. Si es que usted ha hecho bien, vamos a poner visto, visto, okay? Okay. Just a minute. ¿Y si hicimos mal? Va a corregir. Okay. Yo sí hice bien. Okay, one minute, please. Is the audio number 14? Okay, now. Page 27. G. Listen, write, and match. Number 1. Harp. Harp. Number 2. Farm. 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 Profe, nos ponemos un visto. Number 3. Scarf. Scarf. Number 3. Scarf. Scarf. Yes. Number 4. Arm. Arm. Number 4, arm. Number 5, corn. 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 Okay, vaya poniendo su. Profe, yo sí hice bien. Usted ya me envió. Profe, lo yo que vi... hice bien. Yo también hice bien, profe. Okay. Okay. Corn. Like this. Okay. Igual hice bien. Bien, okay, teacher. No problem. Very good. If you, ayer y hasta hoy de mañana les estaba revisando a los que me habían enviado y estaba súper bien. Ok, vamos, Estefanía Mayorga. Lea, rewrite a sentence, number one. Vamos, lea, por favor, la número uno. She flies car on Monday and Wednesday. She flies car twice a week. She flies car on Monday and Wednesday. She flies car twice a week. Okay. Okay. He plays cards on Monday and Wednesday. He plays cards twice a week. Dice que reescriba las oraciones utilizando lo que ya hemos visto. Once, twice, four times, five times, okay? Five times. We take a walk in the park every day. We take a walk in the park every day. ¿Poner ahí o nosotros? Voy a poner acá. A ver, dice... ¿Cómo vamos a poner si dice we take a walk in the park every day? ¿Qué vamos a poner si dice, sorry, todos los días? Every day. Every day. We take a walk. Every day. Every day. Five. Every. Times. Five times. Five times.
five times, okay? Okay, my father goes abroad every July. Solo dice, mi padre va al extranjero cada julio. ¿Cómo voy a poner si dice cada julio? Cada julio. ¿Cómo pondría? Verá que tenemos que reescribir. My father. Pero falta al lado del timer. Oh, pero es que está pequeño, por eso usted five times. My father goes abroad once. O sea, profe, ¿por qué la primera vez al mes ponemos five y en la segunda times? Ajá. Una vez al mes, mire. Every July. Todos los julios. Every July. Is once a week. Once a month. Once a year. Could be once a year. Okay, vamos a borrar esta. Once a year. Once a year. Once a year. Sorry. Once a year, okay. Once a year. No sé si se ve ahí, claro. Once a year. Sí se ve. Okay. Next one. She mops the floor every day. She mops the floor every day. She mops the floor every day. ¿Cómo sería aquí? Sería igualito. Vamos a reescribir la oración. Rewrite a sentence. She mops the floor. Good morning. She mops the floor. Hello. ¿Cuál libro del student book of workbook? Workbook page number 27. She mops the floor every day. ¿Cómo voy a poner ahí? Todos los días. She mops the floor. Always. She mops the floor always, could be, always. She always mops the floor. She always mops the floor. She always. Mops the floor, okay. She always mops the floor. Okay. My brother plays the piano on Tuesday, Thursday, Saturday. Tres días. ¿Cómo voy a poner ahí? Tuesday, Thursday, and Saturday. ¿Cuántos días son que voy a utilizar? Que el hermano tocó el piano. ¿Cuántos días? Cuente los días. De piano. En vez de decir martes, jueves y sábado, ¿cómo digo para decir tres días en English? Three times. Three times. Yeah, Maite Andrade tiene un punto extra. Three times. Okay. Once a year. And the last one, Jason and Paul go to the movie on Friday and Saturday. Dos días. How do you say this in English? 2 days. Two times. Jason. Hi. Very good. Twice. Jason and Paul go to the movies twice. Twice. Very good. Twice. Okay. Profe Paul se llama mi padrino. Yes. Okay. If you finish, you let me know, please.
profe, ya terminé. You finished, okay, I finished. Don't forget that. I finished Diego. Okay. Teacher, I finish Monica Palawachay. You okay? Very good. Okay, Darly, you finish. I finish, prof. Alexander La Tapuma. You finish, bro. I finish, prof. Escobar. Teacher, okay, teacher. Okay, let's go with the page number 28. If you finish. Let's go with the page number 28, okay? And we have a reading. Today we are talking about the reading. Okay? Please take out your highlighter. How often do you play the piano? Read and answer the question. Okay, let's go to read, Sebastián Carrión. Colleen. Profe, eso que está al lado del señor es como que fuera un cartel donde están los libros que él da para que compren las personas. Ya vamos a ver, no son exactamente libros, ¿ok? Vamos, profe. Sebastián, Collie, the first one, Collie. Collie is a street artist, ¿ok? We works in the streets of the city of Chino three times a week. Stop there, Sebastián. Okay. Colin is a street artist. He works in the street of the city of Chino. Okay. So three times a week. Colin es un artista callejero. Él trabaja en las calles de la ciudad Chino tres veces a la semana, ¿ok? Joanna, please. Sometimes he works. Y entonces, ¿qué es lo que vender? Porque no sé. Ya vamos un poquito más. Vamos a un poquito más avanzar. Joanna, please. Sometimes he works in the city of work. No. So he always paints pictures of beautiful scenery and animals. Okay, stop, please. Stop there. Okay. Thank you, Joanna. Sometimes he works in the city of Walnut. A veces él trabaja en la ciudad de Walnut. También él pinta muy bellas escenarios de animales. Escenarios y animales. Ok. He goes mountain climbing. Ok. Aquí usted va a resaltar. Please underline this. He goes mountain climbing. Climbing. To get more ideas for painting twice a week. Twice. Ok. Let's go to underline twice. Let's go to underline, sorry, twice a week. Yo, profe. Twice a week. Ahí usted, por favor, va a poner number one. Es la continuación de la uno, ¿ok? Ya vamos a ver, vamos a responder, es el number one, ¿ok? Okay, let's go to continue to reading. Jeremy Tenney, you please. Jeremy, he goes mountain. Continue to read. Jeremy. He goes mountain. Cliff, green, quick. Climbing.
Teacher, may I go to the bathroom, please? Go, please. To get. Profe, may I go to the bathroom, please? No, please. Wait. Go, Dudley. To get more. Ideas. Ideas. For his wine a week. Okay, thank you. He goes mountain climbing to get more ideas for his paintings twice. Él va a escalar la montaña para tener más ideas para sus dibujos dos veces a la semana. He goes to the bench to find more beautiful things four times a month. Please, let's go to underline this. Let's go to underline. He goes to the bench to find more. To the bench. Okay, here. Four times a month. That is number two. This is number two. Okay. Number two. Vamos a Scarlett. He also. ¿Dónde estaba, profe? Es que no le veo okay, bien. Después del dos. He also. He also goes abroad to help lip. A ver. A lip map above Perry once a year. Okay, stop, please. Stop. He also goes abroad to learn about painting once a year. This is the number three. This is the number three. Okay. Oh, sorry, I don't know what happened here. Number three. And number three here. Okay. Okay. I love making people loud with my paintings, says Colin, even though he usually feels tired after a long day. He finds his life fun and doesn't want to change it. Okay, so let's go to underline the last one. Okay. No, with another color, okay? Let's go to continue. Making people loud. Okay? This is the number four. Okay. Okay, so you have here, you have the sentence, and you have the phrases that we must work, okay? So please pay attention. Colin is an street artist. He works in the street of the city of China three times a week. Sometimes he works in the city of Walnut. He always paints pictures of beautiful scenery and animals. He goes mountains climbing to get more ideas for his paintings twice a week. He goes to the bench to find more beautiful things to draw four times a month. He always goes abroad to learn more about paintings once a year. I love making people loud with my paintings, says Colin, even though he usually feels tired after a long day. He finds his life fun and doesn't want to change it. Colin es un artista de la calle. Él trabaja en las calles de Chino tres veces a la semana. A veces, él trabaja también en la ciudad de Walnut. Él siempre pinta o hace sus dibujos escenarios muy hermosos y animales. He goes mountain climbing. Él va a la montaña o él escala la montaña para tener más ideas acerca de sus trabajos dos veces a la semana. He goes to the bench to find more beautiful things. Él se sienta, ¿sí?
Él se sienta para encontrar más cosas interesantes y bonitas, para dibujarlas 4 veces a la al mes. Él va al extranjero para aprender más acerca de la técnica de dibujo una vez al año. Él ama pintar a personas sonriendo. Colin usualmente se siente cansado después de un largo día. Él busca his life fun and that. Él encuentra su vida agradable y no la cambiaría por nada. No la cambiaría por nada. Okay? So let's take a look this in this. How often does Colin? Let's go to answer this. How often does Colin go mountain climbing? Diego, ayúdeme con lo que subrayamos, ayúdeme respondiendo. Okay? How often does Colin go mountain climbing? Number one. Desde he, profe. Yes, he goes. He goes mountain climbing to the head more it is for his paintings twice a week. Okay, twice a week. He goes mountain climbing twice a week. Just that. Twice a week. Twice a week. Okay, that is the answer of the number one. He goes mountain climbing twice a week. Okay? Number two, who wants to help me with the number? Marcus, number two, please. How often does Colin go to the bench? How often does Colin go to the bench? Esa es la dos. Yes, that is the number two. He goes to the bench 4 times a month. Okay, he goes 4 times a month. 4 times a month. A month. Okay, let me. Okay, you have the answer of the number 2. Okay. How often does Colin go abroad? Ayúdeme. Okay, let me see. Adele, please. How often does Colin go abroad? How often? Abroad. He goes abroad, ¿cuántas veces? Once a year. Garzón Emily, the last one. What does Colin always painting? ¿Qué siempre? No, me puede subir un ratito en la escalera. Un ratito, ya vamos a contestar y luego ya. No se puede decir un está. Okay. Emily Garzón, dígame por favor, what does Colin always painting? Number 4, he loves. I love making people laugh. Okay. Profe, no se nota, escriba bien. Ok. Profe, ¿por qué no pone grandes? Que se le ve chiquitito. I can't. No puedo porque ya no ven los demás, los de arriba ni los de abajo. Entonces, por eso le hice así. Para que vea todas. Profe, yo tomé una foto antes que borre. Profe. Todavía no he borrado. Ahí está, todavía. Pues si acaso, profe. Bozada, you finish. Bozada, finish. No, chicos, no tomen la foto para hacer luego. Hagan conmigo. Por eso lo estamos haciendo juntos. Después toman la foto y no entienden. Ok, Sebastián Carrión. Teacher, I finish, Córdoba. Ok.
Profe, después se olvidan y después no saben qué hicieron o a veces borran. Yes. You finish. Okay. I finished, teacher Neil. Okay. Darlie, you finish. I finished, profe. Okay. Everybody finish. Todo el mundo terminó. Can I pass? Yes. ¿Ya puedo pasar la página? Yes. Okay. So let's go with the page number 29. Yes, let's go with the page number 29. Okay. 29. Okay, let me see. Check. Yes. Tell me, please. Dígame. Alguien me dijo, teacher. Please. Profe, puede poner un ratito. Por favor. Okay. 1 minute. Okay, here. Here we have this one. Rafa, disculpe que le interrumpa. ¿Puedo volver a compartir la pantalla? Es que se me fue el internet dos veces y no avancé a copiar para tomarle una captura. No captura. Tiene que tratar. Y en tu caso, voy a volver a compartir. Espérame un ratito. Ok. Ok. Here we go. No, this is not. What can I do? Is this one maybe? No, no. Pero era lo que subrayamos, niña Yanes, lo que subrayamos. Las preguntas, era todo lo que subrayamos. Ese es lo que subrayamos de poco. Sí, mire, ahí está. Profe, a mí no me salía la pantalla cuando subrayaba. ¿Pero por qué no me dijo? Ya, el nombre ahí decía, ha empezado la función de pantalla y, no me dejaba ver. Ok, pero usted ya terminó, ¿no es cierto? Ok, lady. Finish, lady. I finished, teacher Estefanía Mayorga. Sí, profe. Estefanía Mayorga. I finished Marcos Herrera. Ok. So, let's go. Finish. Ok. Vamos a la página número 29, por favor. Les voy a compartir la pantalla con la página 29. And we have read to the quiz and answer the question. Read to the quiz and answer the questions. Okay? This is a personal opinion. This is a personal opinion. So, yes. Read to the quiz and answer the question. How often do you eat vegetables? Este usted es, las respuestas pueden ser diferentes. How often do you eat vegetables? ¿Cuántas veces usted come vegetales? This is like a questionnaire. You have once a week, una vez a la semana, three times a week, tres veces a la semana, o más de tres veces a la semana. For example, if you choose... Más de tres, siempre, profe. If you choose sí, ok. Profe, ¿cómo se dice siempre? Always. You remember, it's always, frequency average. Yo soy sí. Ok. How often do you eat fruit? ¿Cuántas veces usted come frutas? Once a week. Three times a week or more than three times a week. This is a personal opinion. This is your questionnaire. Okay? Number three. How often do you take a walk? How often do you take a walk? Okay? Once a week, three times a week, or more than three times a week. How often do you take a walk in Spanish? ¿Cuántas veces usted va a caminar o toma un paseo? How often do you take a walk? Y bici igual está en eso, profe. Porque yo salgo a hacer bici. Esta puede ser, esta no vamos a tener todos igual porque es una personal opinion, opinión personal. How often do you exercise? ¿Cuántas veces usted hace ejercicios? Once a week,
3 times a week or more than 3 times a week. Okay, just if you want to choose A, B, or C. It's a personal opinion. It's a questionnaire of the personal opinion, okay? 3 times a week. Okay, you choose. If you want to choose that, choose please. Okay. Es depende de usted, okay? Depends on you. How often do you eat vegetables? Ahora, how often do you eat vegetables? Nos vamos arriba y vamos a ver la respuesta que yo. More than 3 times a week. ¿Qué va a hacer en la parte de abajo? Va a poner las respuestas que usted señaló arriba. Mire, yo señalé en la primera, how often do you eat vegetables? Yo puse more than 3 times a week. Abajo voy a poner I. Okay, let me see. I eat vegetables. I eat vegetables more than 3. La respuesta que usted haya escogido en la parte de arriba. Times a week. Como yo puse esa respuesta, entonces voy a poner lo mismo que puse arriba, ya completando la parte de abajo, ¿ya? I eat vegetables more than 3 times a week. Ok, number 2. Vamos a ver la respuesta de Benjamín. I don't know what is Carlos Benjamín, is maybe Briseño. Benjamín Briseño. Me escucho, okay. Profe. ¿Cómo puede, cuál, qué respuesta usted puso en la 2, la de arriba? How often do you eat fruit? ¿Cuántas veces usted come fruta? ¿Cuál puso Benjamín? Sí. La C puso. Entonces vamos a poner I eat fruits more than 3 times a week. More than three times a week. Okay. More than 3 times a week. Okay. Now, 3. How often do you take a walk? Vamos, Diego. ¿Qué puso ahí? Puse la A. I take a walk once a week. Yeah. Vamos, Mónica Palagua, Chayla número 4. ¿Qué puso? How often do you exercise? How often do you exercise? ¿Qué puso, Mónica? B. I exercise 3 times. C. Vamos a poner once a week, okay? Once a week. I exercise once a week. Y la 5 le dejo para que usted haga con la respuesta que hizo arriba, okay? So, if you finish, bye-bye, go profe, to the está break. Mezclado todo para... Bye-bye, teacher. Bye. ¿Qué hay que hacer en la 5? Profe, ¿qué hay que hacer en la 5? En la 5 dice cuántas veces usted keep yourself, o sea, mantiene. Bye, teacher. ¿Qué cosa más usted hace para mantenerse saludable? Y puede poner, por ejemplo, I take a shower 4 times, ¿ok? Espérate, profe. Sí, sí, el que ya terminó ya puede ir en recreo. El que ya terminó puede ir al recreo, el que no se queda, no problem. ¿Ok? Es lo que usted puso arriba, es lo que ponga abajo. No es que, profe, no había las 5. Profe, ¿qué hicieron en la página 27? Aquí voy a poner, for example, en la número 5. No hay que enviar esto a ningún lado. A ningún lado. No le voy a mandar horas de texto porque está en exámenes. I take a shower 4 times a week.
4 times a week. ¿Ya? Yo puedo poner otra cosa. Sí, la que usted desee. Yo solo le estoy dando un ejemplo. Esa le dejo opción para usted. I take a shower. ¿Ok? Porque mantenerse saludable también es tener una buena higiene. Yo voy a poner que es como... Ok, no problem. Is your own answer. If you finish, bye-bye. Bye-bye if you finish. Si ya terminó, puede salir, ¿ok? Depende de las preguntas de arriba, usted haga ese ejercicio. If you finish, you can go. La 4, ¿puede poner más arriba, por favor?